Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un tutorial de esta canción de Osvaldo Farrés que se llama Quizás, Quizás, Quizás. En este tutorial vamos a ver, por un lado, el punteo con su tablatura, por si queréis tocarlo. Por otro lado, vamos a ver cómo se acompañaría la canción, los acordes y el ritmo de la mano derecha. Así que, empezamos. Ahora vamos con los acordes de la canción, que son la menor, re menor, mi mayor, fa mayor y la mayor. Así o así, como sea más cómodo, como estoy acostumbrado a ponerlo. Ahora vamos con la mano derecha. Vamos a diferenciar en dos partes, una cuando estemos con re menor y otra cuando estemos con los demás acordes. Cuando estemos con la, con mi, la mano derecha haría, por un lado, el pulgar se va a encargar de la quinta y de la sexta cuerda, mientras que el índice va a ir con la tercera cuerda, el medio va a ir con la segunda cuerda, el anular va a ir con la primera cuerda. Y siempre estos tres a la vez. Entonces, empezaríamos el ritmo. Quinta, tercera, segunda y primera a la vez. Tercera, segunda y primera a la vez. Sexta, tercera, segunda, primera a la vez. Y quinta y tercera, segunda, primera a la vez. Y quedaría. ¿De acuerdo? Y cuando echemos en re, haríamos lo mismo, pero en vez de quinta y sexta cuerda, utilizaremos cuarta y quinta cuerda. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, hacemos la menor, re, la menor, hasta ahí el ritmo. Ahora vamos con la explicación del punteo con tablatura. Y ya está. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta, me la puedes dejar en los comentarios. Si te apetece, sígueme en redes sociales que te las dejaré por ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!